11:30. Hoy tenía bastantes excusas y me ha costado bastante salir, pero aquí estamos ya, estrenando gafas de estas que son transparentes, no polarizadas, pero cromáticas para rodar de noche, porque yo estos días de noche iba siempre sin gafas, pero para Madrid-Lisboa, si hay viento, si llueve, mosquitos, etc., hay que llevar gafas. Estrenando esto también, estrenando un cortavientos, porque de noche probablemente haga un poco de frío. Y aquí listo ya, con el GPS, todo a punto, el track que hice el otro día, hoy lo cargaré y a ver si soy capaz de seguirlo bien. Bueno, de momento entrenado tranquilo, ahora llevamos unos 19 kilómetros, yo creo que como máximo llegaron los 40, como decía aquí, probando el tune-up, probando la luz. Que estas gafitas transparentes que se adaptan perfectamente bien a la noche. Acabando el entreno con este street art, que ya os enseñé en el vídeo de antes de ayer, creo, y del que soy muy fan. Esto es Poblenou, el barrio donde vivo, y yo os diría que Poblenou es de Barcelona un poco lo que Williamsburg es a Nueva York. Entonces dentro de poco voy a estar justamente en Nueva York rodando una acción para Gordon Sin, muy chula. Pasaremos por Williamsburg y os enseñaré a ver las cosas parecidas entre Poblenou y Williamsburg. Por fin en casa, momento de parar la carrera, momento de parar el navegador, momento de apagar también la lucecita, quitarse las gafas. 2:32 de la mañana y con la banda sonora de Drive, que es un peliculón, estoy aquí, pues nada, corrigiendo cosillas que había que corregir del libro, poniéndolas imágenes y... 4:22 y está acabado el libro, va. Os leo cómo empieza el último capítulo y me voy a la... Bueno, estoy aquí con pecho lata porque desde que he llegado de entrenar ya me he quedado pecho lata. Abajo, pues, hay pantalones, quiero decir, no voy en bolas. Leo cómo empieza el último capítulo y... va, y así ya... Ya no os voy a avanzar nada más del libro, que si no lo habré leído todo. Corres para llegar el primero, aún sin saberlo, pero compitiendo contra millones de espermatozoides. Y ganas, porque si no, no estarías leyendo este libro. Eres un campeón de la carrera más importante que corriste y de la más numerosa que correrás jamás. Ibas sin dorsal, pero esa sí era difícil de ganar. Déjate de maratones, Ironmans y campeonatos del mundo. Corres gateando, es una manera diferente de correr, pero entre risa y risa, mientras tus padres te miran atentamente, aceleras el movimiento a cuatro patas y sales disparado hacia ese juguete que te gusta tanto. Corres porque se te escapa el autocar del cole, y si no lo coges, tu padre tendrá que llevarte en coche y habrá bronca en casa. Corres porque en clase de deporte te obligan a hacerlo, no te gusta mucho, pero se te da bien. Tu hermana hace atletismo y parece que algo se te ha pegado. Corres a la hora del patio detrás de un balón y cuando tienes que volver a entrar en clase, compartiéndola con 30 compañeros uniformados con polo granate y pantalones grises con pinza, el aula huele a sobaco y a hormonas adolescentes. Corres porque es el último día para entregar el trabajo de literatura sobre Lorca y estás picándolo a ordenador como un loco, como el propio Lorca. Corres porque es la primera vez que vas a Barcelona y en Plaza Cataluña han aprovechado tu cara de novato y te han robado los billetes que llevabas en la cartera, sin saber... ¿Qué harás cuando les pilles? Vas detrás del chaval que te los cogió mientras la gente te mira extrañada y nadie decide ayudarte. Corres porque se te escapa el tren o el bus o el metro, pero sobre todo corres como un tonto el día que pierdes un avión, por lo que significa perderlo, no solo por el dinero, por esas vacaciones que no llegan o por la persona que te está esperando al otro lado de la mancha azul del mapa. Ah, y antes de irme a la cama todavía tengo una lavadora por plegar. ¿Qué tal, señora? Aquí estamos con unos guiones y unas fechas de entrega, no enseño mucho porque es secreto todavía, con un proyecto que está... Mira, ¿ves que llevo una camiseta de Funhouse? Pues estamos grabando una cosa de Where is the Limit con Gordon Sin para Funhouse, entonces no se puede contar, tampoco se va a ver porque es una, digamos, la típica acción interna para sus trabajadores, pero bueno, nos pidieron una cosa que tenía que ver con motivación, con darle caña al asunto, relacionando marcas, y ahí vamos a ver si les ayudamos, pero no digo mucho que se ve que es secreto todavía. Ay, madre mía, que no llegamos, 4:05 de la tarde. Aún me queda subir cosas a Facebook, me queda editar entero el vídeo de hoy a las 5, a las 6 tengo que estar en el aeropuerto yendo para Elegido para el trail de Where is the Limit, y nos queda ahora un poco de curro de arroba Gordon Sin. Quiero ser rico para comprar tiempo. Ay, madre mía, que me voy a volver loco. Una semana para la Power 8-4 Madrid-Lisboa. Suerte que ayer por la noche entrené, me fui a dormir a las 5, me he levantado a las 9:30, hemos
currado en Gordon Sin, con Gina, con Adrià, con Mercè, con Chema, un nuevo fichaje que tenemos aquí también en la agencia, ya os lo presentaré la semana que viene. Hemos ido de culo y derrapando a todas partes, pero hemos llegado a todo. Ayer pude entregar el libro, ya está el libro entregado, como sabéis, en preventa. Lleva ya 4 días seguidos, número 1 en Amazon, dejo el link aquí abajo, por delante de Ken Que Te Follet. Y muy importante esto, estoy muy contento y muchas gracias a todos. Bueno, dicho esto, recordad que hoy, de las 5 portadas posibles, se decide cuál es la que va a estar, y que ahí en Amazon está gratuito, con envío gratuito, digo, y 5% de descuento. Pero bueno, más allá de esto, hoy toca ir para el Ejido. Ya hemos llegado a hacer todo, ya hemos entregado de Planeta, ya hemos entregado todo lo que había que hacer, y hoy diréis, oye, pero hostia, a Valentino lo estoy viendo entrenar. Como sabéis, en el vídeo de ayer lo expliqué, link abajo al vídeo de ayer. Mirad que ayer quería hacerme la pirula y hacer descanso ayer y hoy entrenar, pero en realidad tocaba al revés y conseguí hacerlo, y bueno, la cosa ya está hecha. Entonces hoy toca día de descanso. Cada semana hay un día donde descansas y el cuerpo asimila, etcétera, tal. Es un buen día también para hacer masaje, pero como ya me lo hicieron otro día, y hoy voy de culo. Dentro de 10 minutos tengo que salir ya para el aeropuerto, para el trail de Where is the Limit, y hoy que tocaba descanso y todo esto, hay mucha gente que me está diciendo, Valentí, te has quedado como un saco de plumas, que te has quedado aquí en los huesos. Bien, esto es culpa, bueno, en parte mía, que soy el que lo he entrenado y el que he vigilado con la comida y tal. ¿Quién me ha aconsejado? ¿Quién me ha llevado esto? Pues mira, @rugadea, que Rubén Gadea, mi entrenador, y @andreaferrandis, que es mi nutricionista. Entonces, yo no les he avisado, pero como hoy no... ¿Estáis de acuerdo, Andrea y Rubén? Yo creo que sí. ¿Quién quiere ponerse tan fuerte como Valentí o tan delgado como Valentí? Bueno, tan delgado no, pero... perdió 5 kilitos ya en un mes y pico, ¿no? Entonces, quien quiera tener unas sesiones, o sea, quien quiera tener el entreno gratis, una persona, y quien quiera tener nutrición gratis, una persona, y que le hagan la dieta tal, no sé qué, pues oye, mandad un tuit a @rugadea y a @andreaferrandis diciendo el porqué, ¿eh? Entonces seguidles, twitter.com/rugadea, twitter.com/andreaferrandis, seguidles, quien quiera la dieta que escriba a Andrea, quien quiera el entreno que escriba a @rugadea, y entonces, entre todos los comentarios que dejéis, ellos elegirán a una persona por cada uno, y pues la van a poner ahí fina, fina, filipina. Bueno, no se me ocurría cómo hacer hoy que el día de descanso fuera interesante. Yo creo que para todos los que me habéis preguntado, Valentí, ¿cómo te has afinado para la Madrid-Lisboa? ¿Cómo has entrenado tan fuerte? Pues ellos son los culpables, y es un poco Rubén, Andrea, mi manera de agradeceros que os la habéis currado, yo también, pero vosotros más, y...